esa moza. Kaixo Bizitegi, ongi etorri, zer moduz? Gu oso pozik gaude, Bizitegiren batzar informatiboa berriro aurkeztuko dugu iaz bezala. Pues sí, aquí estamos, de nuevo otra vez, para presentar la asamblea anual de Bizitegi en formato radiofónico. Nosotros somos Locura Feliz. Y hoy tendremos un programa bien calentito, bien jugoso. Haremos un repaso a algunos proyectos y actividades que se han dado en nuestra querida asociación este año. Tendremos invitadas, invitados, entrevistas y alguna sorpresa que ya desvelaremos. Pero antes de nada, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es presentar al equipazo, al enorme equipazo de Locura Feliz. Vamos a ver, por aquí está el bonito del norte, Raimundo. Aquí tenemos a Silvi Fasión, Silvia. Aquí tenemos a la señorita Pani, Isabel Paniagua. Y os comento que Isabel Paniagua, con su gran creatividad, hoy va a plasmar las sensaciones que se recojan de esta reunión informativa y las va a transformar en una poesía que después, al final, nos la recitará. Más adelante, ahí tenemos a Javi Bichito Uranga. No me digáis por qué le llamamos Bichito. Y bueno, al siguiente que está ahí ya os lo presentamos después. Seguimos. Abajo, después se unirán a nosotros el jovencito Ortiz. Saluda, jovencito Ortiz. Fernán Gorras, que hoy precisamente viene sin gorra. Antolín Piolín. Y Fran el Gentleman. Y cómo no, dar un enorme agradecimiento a la regidora, que va a ser Chipi, Esti, a nuestro Íñigo Goñi, Goñator, el regidor. Después tenemos al técnico de sonido, que está por ahí, Cholito Iván. Y bueno, y Julen recogiendo el vídeo, todo lo que se dé aquí. Bueno, pues antes de empezar, permitirnos que hagamos una lectura para la reflexión y ya presentamos al primer invitado, ¿ok? Bueno. ¿Me oís? Bueno, voy a recitar unas palabras de Eduardo Galeano sobre la voz. Eduardo Galeano nos enseñó que la voz puede ser un arma de cambio, una forma de luchar contra la opresión y la exclusión. Nos recordó que la voz de los nadies, de aquellos que han sido silenciados, excluidos, puede romper las barreras y derribar los muros de la indiferencia. Nos mostró que la voz es un espacio de resistencia, donde las palabras se convierten en gritos de justicia y en susurros de esperanza. Pero la voz... Pero la voz también es un puente hacia la comprensión y el entendimiento mutuo. Cuando damos voz a quienes han sido ignorados, cuando los escuchamos con atención y empatía, estamos contribuyendo puentes de solidaridad y cuando espacios donde todos podemos entrar y tomar parte. En Locura Feliz siempre hemos querido abordar estas ideas y brindar un espacio para identificar a las personas que no hemos tenido voz. Recuerde que cada voz cuenta, cada palabra importa y cada historia merece ser escuchada. La exclusión social comienza cuando damos espacio y valoramos las voces de todos.
Hoy vamos a descubrir juntos el poder transformador de algunas voces que integramos Bizitegi. Bienvenidos y adelante. Y bueno, dicho esto, damos paso a nuestro primer invitado, que lo vais a presentar vosotros. Si yo digo la palabra gerente, ¿qué os viene a la cabeza? Egunon, Aitor Ipiña. Carri casco, Desi. Bueno, en primer lugar, primero pedir disculpas por el retraso, porque bueno, pues hemos llegado tarde y no está bien hacer esperar a las personas. Hemos tenido problemas de transporte, pero bueno, o sea, todo, mis disculpas. Y antes de empezar, pues quería hacer una pequeña presentación en euskera, porque en Bizitegi queremos que el euskera también sea nuestra lengua, que ocupe el espacio que se merece, porque es una riqueza para la sociedad en la que vivimos y para muchas de las personas es un medio de comunicación. Bizitegin euskara maite dugu, eta gure lanean leku garrantzitsua izatea nahi dugu. Euskara gure gizartearen balio kulturala da, eta pertsona askorentzat komunikatzeko modua da. Horregaitik zaindu behar dugu. Batxarronen satirik handiena gaztelaniaz egingo dugu, baina ez dezaguna ahaztu euskararen alde dugun konpromesua. Ondo, Aitor. Bueno, vamos a abrir ya el diálogo. Y bueno, la primera pregunta sería, bueno, te queríamos pedir una reflexión sobre el 2023. ¿Qué palabra lo describirías? Yo diría dos palabras. Yo diría la palabra transición. En el 2023 empezamos el año, si os acordáis, la asamblea del año pasado hicimos a ver qué era lo que se había quedado nuevo, lo que se había quedado viejo. Empezamos con eso y durante este año hemos hecho una reflexión, con lo cual, aunque básicamente pues hacemos lo mismo, estamos dibujando e intentando proyectos nuevos, ¿no? Proyectos que todavía no se han materializado, pero yo creo que son importantes. Entonces, pues yo diría que estamos un poco de transición, ¿no? Estamos un poco, va al mismo sitio, podemos girar un poco el rumbo, intentando buscar el camino más adecuado. Y también diría que ha sido un año de reconocimientos. Hemos tenido reconocimientos importantes. En Senbato han tenido un premio importante a nivel estatal. El proyecto Borobiltzen ha tenido mucha visibilidad y nos han llamado en muchos sitios, entonces yo creo que eso es importante. Y yo he de reconocer que me dieron un reconocimiento en el Homeless que me encantó y agradezco mucho, porque yo creo que no hay reconocimiento que más valga que te den las personas que trabajan contigo. Entonces yo desde luego estoy profundamente agradecido a Bizitegi por el reconocimiento que tuve este año, porque no vale mucho más que cualquier reconocimiento de fuera. Muy bien, Javi. Bueno, Aitor, ya caducamos el 23, ¿no? El 2023. ¿Cómo se presenta el 2024? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué esperamos del 2024? Bueno, luego comentamos un poco los proyectos porque van a hablar muchas personas. Yo lo que quiero transmitir, o como yo lo vivo, es que afrontamos el 24 con confianza, ¿no? Yo creo que somos una asociación fuerte. Y somos fuerte porque queremos que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí y las que no han podido venir, queremos que seamos fuertes. Estamos unidos y yo creo que eso nos da mucha fuerza, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, la fuerza nuestra sobre todo está en que tengamos esa idea de que compartimos una misión, un trabajo, cada uno desde su posición y desde su trabajo y desde su sitio, pero eso es importante. También yo creo que estamos fuertes porque también los proyectos que hemos empezado nos han dado apoyo financiero y de todo tipo. Entonces yo creo que nuestro momento es de fortaleza. Eso nos tiene que hacer pues, que miremos el futuro con optimismo, ¿no? Porque tenemos proyectos y tenemos fuerza. Y la fuerza fundamental, repito, y me parece que es importante, es la que todos los que estamos aquí queramos darla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo miro con mucha confianza el año 24. Estrenamos un nuevo plan estratégico. ¿Cuáles son los aspectos que más nos influyen a nosotros, las personas usuarias? Un deseo para el 2024. Pero, ese luego. Lo dejamos para después, vale. Si te parece. Bueno, el del plan estratégico que empezamos el año pasado, yo creo que hay cosas
decía Silvia, para las personas usuarias, yo creo que son importantes para todas las personas de Bizitegi, ¿no? Recogimos una idea que Pablo promovió también, un poco la definición de roles y relaciones. Yo creo que uno de los saltos importantes que queremos dar para todas las personas que somos Bizitegi es romper un poco, digamos, tenemos como, hoy en día tenemos como clichés, ¿no? Persona trabajadora, persona socia, persona voluntaria, persona usuaria. Yo creo que todo eso tenemos que romperlo un poco y establecer relaciones mucho más abiertas, ¿no? Es decir, yo creo que eso ha estado bien y funciona, pero yo creo que tenemos que dar un salto mayor, ¿no? O sea, yo creo que pues una persona socia, voluntaria, trabajadora, trabajadora, voluntaria, usuaria, voluntaria. O sea, yo creo que eso nos tiene que hacer que todos, y eso es lo que voy, sobre todo participemos mucho más, ¿no? O sea, hemos empezado a hacer algo con el consejo asesor y uno de los compromisos de Bizitegi es que todas las personas que forman parte de Bizitegi, todas, independientemente de la etiqueta que le pongamos, participen activamente en la marcha y en las decisiones. Es decir, también lo que, pues, por concretar en las personas usuarias, también, ¿no? O sea, nuestro compromiso y nuestra idea es que vayamos avanzando en una participación real. Y participación real significa escuchar lo que tengáis que decir y llevarlo a la práctica. Es decir, guste más, guste menos, entendamos que eso es ese es el mundo en el que queremos avanzar, ¿no? Yo creo que ese es el cambio. Un cambio igual sutil, pero que tenemos que profundizar y que yo creo que ese es importante, ¿no? Porque yo creo que nos resitúa un poco distintos. A mí me gustaría que todas las personas que estamos aquí, que tenemos como etiquetas distintas, al final nos sintiésemos iguales, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que ser, ¿no? Luego también, dentro de ese plan estratégico, pues hemos apostado por los proyectos que llamamos tractores, ¿no? Como el de Rajoy, pero bueno, tractores, ¿no? Que uno es el hoster, que luego nos va a hablar Claudia, Aurkigune, o sea, son formas distintas de hacer, que es un poco igual lo que tenemos muy en mente, hacer las cosas de forma distinta y mejor y más amplia, ¿no? Entonces el hostel es una forma distinta de alojamiento, Aurkigune es una forma distinta de participación comunitaria, entonces bueno, yo creo que ahí se abren elementos importantes. Y luego hay otro gran elemento que nos preocupa, que es el tema de la vivienda, en el que queremos hacer algo. Sabemos que es una, para muchas de las personas que estáis aquí, es una dificultad encontrar vivienda, iba a decir a precio asequible, pero el hecho de encontrarlo. Y ahí desde Bizitegi es algo que nos preocupa. Sabemos que es un tema que se nos escapa de nuestras posibilidades. O sea, no podemos resolverlo, pero sin querer resolverlo queremos hacer algo. Esa es una de las cosas que queremos hacer durante este plan estratégico que se iría hasta el 26, ¿no? En los próximos 2-3 años, participación, proyectos nuevos y darle una vuelta a la vivienda. Yo creo que esos son de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Un deseo para 2024. Un deseo. Esto lo había, a mí el que me sale es que mantengamos la ilusión. O sea, yo creo que con ilusión, y no es un planteamiento ingenuo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener ilusión por construir lo que estamos haciendo y por seguir adelante, ¿no? Y como habéis empezado con Eduardo Galeano, pues yo también tengo una frase que siempre me la repito mucho y yo creo que se ajusta mucho a lo que esperamos Bizitegi. Bizitegi, queremos ayudar a personas concretas que necesitan en un momento vital nuestro acompañamiento y queremos cambiar la sociedad. Suena como muy grande, pero bueno, también decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Pues nosotros no somos pequeños, pero vamos a decir como que sí. Bilbao tampoco es un sitio pequeño, pero vamos a decir que sí. Y podemos cambiar un poco el mundo. Entonces, bueno, eso es un poco mi ilusión para el 2024. Pues acabamos esta entrevista con esa bonita frase de Galeano. Milla esker, Aitor. A vosotros. Vale. Bueno, y ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de un nuevo proyecto que ya se ha mencionado aquí, el hostel, con Claudia. Vamos a recibir a Claudia con un poquito de musiquita, ¿verdad? We'll be right back.
bien hallada, Claudia. Ongi etorri. Gracias. Vamos a ver, vamos a empezar la entrevista. O sea, que por lo que tengo aquí, mira, iba a hacerte una pregunta, pero se la voy a dejar a Ray, porque no me quiero entrometer. Ray, empieza tú. Explícanos en qué consiste el Hostel Milán. La mía. Vale, bueno, pues empezar diciendo que bueno, es un recurso de alojamiento que queremos crear para ofrecer, pues lógicamente, alojamiento a mujeres que viven en situación de sin hogar y que, bueno, que a su vez también va a alojar a turistas en el barrio de Recalde, ya lo sabéis todos, ¿no? Pues porque desde Visitegui creemos que pues es un recurso necesario debido pues, al aumento, al claro aumento que hay de mujeres que viven en esta situación y, bueno, creemos que el hecho también de alojar a turistas que vienen de distintas partes del mundo, pues puede ser será seguramente una experiencia muy enriquecedora para estas mujeres. Y bueno, por otro lado también decir que ahora mismo estamos en un momento de reconsideración del nombre junto con BBK, pues para intentar elegir un nombre que se pues, alinee un poco pues con las dos partes. Así que bueno, de momento estamos en ese punto. Bueno, ya casi has contestado, Silvia, pero bueno, ¿en qué momento se encuentra nuestro futuro hostel? Vale, pues actualmente estamos pendientes de la obtención de la licencia turística por parte del Gobierno Vasco, que bueno, creemos que ya pronto va a haber una respuesta y bueno, en el momento en que tengamos la licencia ya estamos listos para empezar la obra de reforma, que va a durar alrededor de 4 meses. Bueno, otra pregunta que... Corazón, déjale a Silvia también. Te tocaba a ti. ¿En qué momento se encuentra nuestro futuro hostel? Bueno, esa creo que es la que acabo de decir. Ah, no, es la otra. No, es que Espérame, pilla. La de Javi, tienes que decir la de Javi. Es que Javi se ha comido la tuya. Pero porque, bueno, a ver, ¿cuáles han sido las principales discusiones? Dificultades y aciertos de este proyecto. Bueno, pues entre las dificultades yo destacaría el hecho de pretender alojar únicamente a mujeres. En muchos casos se ha visto un poco como discriminatorio, ¿no?, hacia el sexo masculino. Pero bueno, creemos que este tiene que ser un espacio seguro para estas mujeres, que bueno, que en muchas ocasiones han vivido situaciones complicadas, muchas de ellas de violencia. Entonces, bueno, el hecho de, creemos, digamos que miramos por la parte de alojar solamente a mujeres y darles la posibilidad de relacionarse también con mujeres que vienen de distintas partes del mundo, creemos que bueno, que será una experiencia, como he dicho antes, enriquecedora para todas las partes. Y bueno, como aciertos, pues yo creo que claramente el hecho de este proyecto, creo que esta idea, si no me equivoco, nació en el 2019. O sea, estamos en el 2000, ya entrando en el 2024. O sea, creo que si hay que destacar algo es que en ningún momento se perdió la ilusión y las ganas de hacer esto realidad y el hecho de no haberse rendido en ningún momento. Porque han habido muchas trabas, muchos momentos difíciles donde estoy segura que muchos de los que están, o sea, de que los que trabajaron en este proyecto dijeron no va a ser posible. Pero sin embargo no se ha tirado la toalla en ningún momento y bueno, sabemos que confiamos que este proyecto va a solucionar un problema real que hay en la sociedad y que bueno, que de manera parcial se va a poder hacer, bueno, aportar a la sociedad, así que seguiremos trabajando para hacerlo realidad. Claudia, ¿y cuál sería el mayor aprendizaje que habéis tenido, que estáis teniendo con el proyecto? Vale, pues bueno, por mi parte sin duda es desde que entré a trabajar aquí en Visitegui, o sea, fue conocer la situación que viven pues muchas mujeres en Bilbao y bueno, este conocimiento me ha ayudado a mí a ser consciente de las dificultades que tienen que atravesar en su día a día y bueno,
me ha hecho también como comprometerme a, bueno, a aportar a un cambio y a una mejora en este en la sociedad, o sea, por lo menos aportando con este proyecto. Y y bueno, qué mejor manera de empezar, bueno, crear este recurso es algo que creo que va a ayudar a este problema. Y luego, por otro lado, pues también destacar que el hecho de gestionar un alojamiento turístico, pues es ir aprendiendo también día a día, pues toda la parte de pues vender y toda la parte de marketing y todo eso, bueno, de mercado. Se aprende todos los días algo. Un deseo para este 2024. Vale, pues sobre todo para mí lo más importante es salud para todas y todos los que formamos parte de Visité y también para nuestras familias. Y luego, obviamente, que podamos abrir el hostel. O sea, ese es el mayor deseo de este año. Pues muy amable, Claudia. Qué ricasco, Claudia. Qué ricasco. Sí. No, por aquí mejor. Sí, porque por aquí. Bueno, pues va bien la cosa por ahora, ¿no? Se viene una parte bonita ahora, se viene una parte bonita. Se viene una parte bonita. Vamos a presentar ahora al proyecto de la Visidenda. ¿Eh? Y tenemos con nosotros a Anabel, a Charo y a Lisette. Y además, también va a subir... En la parte del voluntariado internacional va a subir Jacob. ¿Está por aquí Jacob? Sí, está ahí. Ah, está aquí. Vale, pues a ver si nos podemos sentar todos. Esto es todo improvisado, pero es como la vida. Hay otra silla. Y bueno, decir que Jacob ha hecho muchos avances con el castellano, pero le vamos a ayudar un poquito. ¿Vale? Porque igual... Aquí tenéis dos. Ahí, poneros dos ahí. A ver. Jacob, siéntate aquí. Para que... ¿Vale? Podría poner música mientras... A ver qué tal nos sale, ¿eh? Porque esto es un jaleo. Para todos. A ver, Jaco te ha venido con traductora, entonces se tiene que poner al lado la traductora. Va a empezar ya. ¿Se escucha? Vale. Vamos a ver. Voy yo. Pues nada, empezamos con Javi Bichito. Egunon, bienvenidas. Anabel, Jaco, Lisek. Charo. Y Charo, que forman parte de la Visidenda. Un lugar entrañable en un punto de Charcuaga. Y bueno, que ellas nos comenten un poco en qué consiste el proyecto y hacia dónde vamos. Pues hola, buenas tardes. Buenos días. No sé, aquí. A ver, bueno, hablar de Visidenda no es un proyecto nuevo, es un proyecto que va creciendo con Visitegui. La Visidenda se abrió hace unos 27, 28 años y está funcionando en el barrio de Charcuaga, en la zona de Barquín, que hoy en día es Chotena. Y en aquella época fue muy importante para nuestro barrio. Los que estaban antes, como Bea, Aitor, Inma, El Labrador, podrían contarnos muchísimas historias de todos aquellos tiempos maravillosos, conjunto con todos los voluntarios que estaban, que eran Carmenchu, Maritere y otras voluntarias, pues llevaban la tienda de otra forma distinta a la que la llevamos ahora nosotros, un poquito.
El objetivo anteriormente era más bien prelaboral y también ocupacional. Ellos vendían la ropa, pero estuvieron unos 5 años o así, y a los 5 años empezaron a haber problemas porque venían a darnos, a asustarnos, pandillas del barrio. Entonces nos tuvimos que cambiar y nos fuimos a la zona mejor, con comillas, de Ocharcuaga, donde hay otro tipo de gente. Es un barrio más céntrico, o sea, es una zona más céntrica, y está en el centro comercial al lado del ambulatorio. Era un sitio muy, muy bonito, y allí nos instalamos y de hace 15 años ya. Ahora, después de la pandemia, pues no teníamos claro si íbamos a seguir o no íbamos a seguir, y bueno, hemos presentado algunos proyectos y bueno, pues aquí seguimos, porque la Visidenda siempre ha sido una apuesta de Visitegui. Entonces, ahora ya no es tanto prelaboral, sino que nuestros objetivos es más tirando a las relaciones interpersonales y al barrio. Pertenecemos al grupo del comercio de Ocharcuaga, y en el comercio el objetivo primordial es que Ocharcuaga no se quede sin comercio, porque cuando nació el barrio, en los bajos de todos los edificios siempre había una tiendita y ahí se vendía de todo. Y con la venida de estos grandes almacenes de supermercados y todo, pues se ha ido quedando vacía y se está convirtiendo en una ciudad, es un barrio dormitorio, y nosotros no queremos que sea así. Entonces, Visitegui le quiere plantear al barrio algo que le pueda servir. Y bueno, como se ha puesto de moda ahora el tema de las tiendas de ecorropa y todo esto, pues mira, nos ha venido muy bien, y seguimos ahí adelante haciendo nuevos proyectos y nuevas cosas. Es más bien para darle vidilla a nuestro barrio, para que los chicos estén ocupados, que esté dentro del proyecto educativo que tenemos en Visitegui y en la Isagune, donde lo llevamos con Marimar, que es la responsable. Y bueno, hay muchas cosas que os podría contar, pero ya os iremos diciendo cada uno de nosotros las cosas más importantes de la Visidenda. Seguro que se me olvidan muchas cosas, pero bueno, ya os iré contando. Muy amable, Ana. Sigamos ahora. Silvia, tu pregunta. ¿Qué te aporta formar parte de Visidenda? Mira, a mí personalmente, ¿qué me aporta? Pues mira, me aporta el estar activa, me aporta el... Siempre me ha gustado mucho la gente, el participar, el hablar con la gente. Y entonces allí, ¿qué hacemos? Pues nada, atendemos, les asesoramos, o sea, pero fenomenal, muy bien, muy bien. Para mí personalmente es el estar con la gente. Ella es voluntaria, que junto con Esti, y anteriormente estuvo Beatriz también. Pues eso, queremos que participe también en esta asamblea. Y luego os va a hablar Lisette, que pertenece a la Isagune. Bueno, ¿qué me aporta Visidenda? Me aporta alegría, satisfacción, compañerismo, y además que la ropa me la puedo comprar más barata, y sobre todo me ayuda, y sobre todo que ayudamos a la gente que menos recursos tiene. ¿Qué horarios tenéis? ¿Qué aporta a mí la Visidenda? Pues estar con la gente de mi barrio y conocer gente nueva de otros países, que nos cuentan miles de historias y nos hacen la vida más amena. Muy bien, Ray, ahora sí. ¿Qué horarios tenéis? Claro. ¿Los horarios? Claro. No, el horario que tenemos es de lunes, martes, jueves y viernes, a partir de las 11 de la mañana, y termina de 10 de la mañana y termina a las 1:30. O sea que el día miércoles no hay Visidenda.
En estos momentos va a salir una muestra de lo que se vende en Bisidenda. ¡Ánimo! Mientras que nos deleitamos con estas modelos y modelos enseñándonos la ropa tan linda, preciosa de Bisidenda, seguimos con la siguiente pregunta, Javi. Vale, pues sí. A ver, un momento de silencio. Habla. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? A ver, ¿qué creéis que aporta? ¿Qué creéis que aporta a nivel comunitario la Bisidenda? Pues de momento hemos tenido dos reuniones muy importantes que, la verdad, en la Isagún hemos estado muy contentos porque hemos inaugurado nuestro centro. Entonces hemos hecho un acto de puertas abiertas al barrio y bueno, pues ha venido mucha gente, muchos grupos de nuestro barrio y sobre todo muchos clientes de la tienda, que nos lo hemos pasado muy bien con ellos. Y ahora, mañana, precisamente, que estáis todos invitados, tenemos también una reunión en el Choco Laguna, porque van a venir también gente y nuestros clientes a darnos ideas, a ver qué más podemos dar a la tienda, qué podemos hacer para colaborar con todo lo que se hace en el barrio. Aparte de todo lo que hacemos con la venta al público, que donamos ropa a Bisitegi, a usuarios, y luego vienen de todos los los grupos del barrio, pues a comprarnos cosas ellos necesitan, pues, por ejemplo, los carnavales, teatro. Las fiestas del barrio, fiestas particulares, todo lo que se hace en el barrio, siempre hay alguno que viene a pedirnos alguna cosita, que nosotros siempre tenemos algo para darles. Bueno, y ya que os veo tan animados y animadas, ¿alguna anécdota habréis tenido, ¿no?, en Bisidenda? Muchas. Algo gracioso, venga, que nos riamos un poquito. Bueno, una de las anécdotas que tengo es que me gusta estudiar inglés. Practico con Jacob en la tienda y lo pasamos muy bien. Claro. Y un deseo para el 2024. A ver, muchas veces hacemos de psicólogos, aunque no lo seamos. La gente te cuenta sus problemas y tú intentas solucionarle, entre comillas, ¿no? El intentar darle ánimos, porque la gente viene también muy decaída, hay veces que quieren comprar algo, no tienen tampoco dinero, no sé, un poquito de todo. Pero bueno, satisfacción por lo menos de intentar ayudarles. Bueno, yo tenía muchas anécdotas para contaros, pero os voy a contar una cortita para que no se haga muy, muy largo esto. Una vez, cuando yo empecé con todo esto, que no tenía ni idea de qué era vender en una tienda, pues a mí me extrañó mucho lo del regateo. Y al principio es que me podían todos, o sea, casi se lo regalaba todo porque es que no sabía cómo regatear. Y bueno, hasta que aprendí, y ahora con mis compañeros, pues los que están en la tienda también, que no hemos dicho quiénes son, que luego lo vamos a decir también. Y bueno, que ya he aprendido a regatear, ¿eh? Y es una de las cosas más importantes de la tienda. ¡Qué bonito el regateo! Bichito, a ver, bueno, acaba. Ahora sí, un deseo para el 2024. Bueno, deseo que todos mis compañeros sean feliz fiestas y un próspero año nuevo. Echaro. Yo lo que deseo es que la tienda siga yendo como va, bien, y que dé servicio al barrio y la sociedad en general. Bueno, nos falta decir quiénes somos en la tienda, porque hay mucho trabajo, hay muchas actividades para hacer y participamos todo el equipo de la Isagune y queremos que es un proyecto para el año que viene, que participe toda Bisitegi en todas las actividades que hay que hacer, porque son muchísimas y las que vamos a hacer. Ese es uno de mis deseos.
Y el otro es que, Aitor, te mejoren nuestras instalaciones, porque, madre mía, vivimos en galeras. Y luego os presento a quienes somos en la tienda. Está Sonia, está Lisset, está Larvi, está Lorena, está Asier, no sé si me dejo Mari Carmen. Luego está Charo y Esti de voluntarias. Luego está Jacob y Malena del proyecto internacional. Y luego está nuestras jefas, que son Marimar y Nani. Y no sé si me educadoras, queda alguna más. Y los educadores, que son Sonia, Richard Sayoa y Anne. Y luego en el almacén, que es en el 105, pues allí participamos todos, casi todos, allí cuando podemos. Muchas gracias. Muy bien, pues ha sido un placer conocer la historia de Visidenda y todo lo que habéis contado. Y bueno, y tenéis a vuestro lado al señorito Jacob, ¿no? Sí. Que viene, ¿de dónde vienes, Jacob? ¿De dónde vienes tú? Egunon a todas y todos, yo soy de Alemania. Eso es. Pues Silvia te va a hacer una preguntita. La primera pregunta, él viene a presentar el voluntariado internacional. Vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Y va a hacer la primera pregunta a Silvia. ¿En qué consiste el proyecto de voluntariado? Somos dos personas, Malena y yo. Los franciscanos me ofrecen la oportunidad de hacer voluntariado en otro país. Los franciscanos me dan viviendo y un poco dinero. Excelente, Jacob. Excelente. Qué bien. A ver, ¿cuánto tiempo vais a estar? Estoy un año. Estoy desde agosto hasta agosto. Muy bien. O sea, vamos a tener tiempo para aprender alemán, ¿eh? Jacob. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Alguien está haciendo ahí gestos, pero... Bueno, seguimos. A ver, Javi, ¿puedes hacer la siguiente pregunta? Sí, pues... ¿Por qué decidiste? ¿Algún deseo para el 2024? ¿Por qué decidiste? ¿Por qué decidiste? ¿Por qué? Ah, bueno, hablando al Calgune, ¿no? ¿Por qué decidiste venir a Bilbao? Ah, ¿por qué decidiste venir a Bilbao, Jacob? Y a Visitegui. No, yo sé. Quiero aprender castellano. Y me gusta Bilbao con el mar y la montaña. Me gusta también la idea de Visitegui. Muy bien. Jacob, ahora te va a hacer una pregunta, Ray. Cuéntanos cómo es tu semana y qué haces. Trabajo en centros diferentes. Por ejemplo, trabajo a la tienda, a la Saigune y en Onartu. Participo también a la Fundación Athletic y a Senbatu. En mi tiempo libre salgo con amigos. Muy bien. ¿Y cómo está siendo tu experiencia? Mi experiencia está siendo muy, muy buena. Es más o menos lo que esperaba. Muy bien, Jacob, muy bien. Pues oye, yo creo que ha estado fenomenal esta parte, ¿eh? Os agradecemos vuestra participación. Mejor pregunta, tío. Y, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cambiarías alguna cosa? Te vas a dejar la mejor. Venga, pues si tú lo dices, Silvia, formas parte de Locura Feliz, vamos a hacerle esa pregunta. Nada, digo nada. Sí. Me gusta que la gente es muy simpático. Me ayudan mucho y tienen paciencia cuando mi castellano no es bueno. Gracias por eso. No quiero cambiar nada. Muy bien, bravo. Muy bien. Bravo, bravísimo. Bien, bravo, bravísimo. Bien. Ahora sí, despedimos
a Bisidenta y al voluntariado. Os agradecemos la participación, Mila Esker. Y además os vamos a despedir, si se puede o si no se puede, os íbamos a despedir con un poquito de música. ¿Y no suben estos o qué? ¿Sí? ¿No suben estos, Fran? Espera. No te puedo atender ahora, por favor, no te puedo atender. No suben estos. Vale, esto sigue adelante y ahora vamos a presentar el proyecto, o nos van a presentar el proyecto Arkigune de Rekalde. Ellos son Usue y Aitor. Un fuerte aplauso. Salobero bat. Os hemos presentado como artistas, ¿eh? Ah, y Yasin. Yasin, vale. Muy bien. Acomódense, queridos invitados. No tenemos cafecito ni nada que ofreceros, pero nuestra compañía os va a dar mucho calor. Bueno, pues bienvenidos. Y empiezas tú, Ray, haciéndoles una pregunta. ¿Qué es Arkigune de Rekalde? Pues Arkigune es un proyecto comunitario en el barrio de Rekalde. Arkigune es un proyecto comunitario en el barrio de Rekalde, que es un proyecto nuevo de este año que empezó en agosto. Y bueno, lo que busca es un punto de encuentro donde los vecinos y las vecinas del barrio de Rekalde puedan venir, participar, aportar. Lo que queremos es un barrio más participativo y para que avance hacia una sociedad más inclusiva y más justa. Muy bien, Javi, por favor. Bueno, pues es en Rekalde porque históricamente Rekalde es un barrio donde ha habido mucho movimiento ya, tanto comunitario como asociativo, mucha relación vecinal. Bueno, pues eso a nosotros nos interesa bastante, ¿no? Y nos viene bien porque es parte de lo que luego vamos a ir indagando y que vamos a ir comentando en el proyecto, ¿no? Entonces, pues por eso es en el barrio de Rekalde. ¿Y qué lo diferencia de otros proyectos? Es mi pregunta. Soy un poco nervioso porque es la primera. No cuentes las trampas. Bueno, soy que participo en el programa y no sé, para mí es la unidad, tener voz en el barrio, como yo soy de fuera, yo qué sé, vas al barrio, te saluda a este y vas teniendo voz en un barrio, en un lugar, en un sitio. Y no sé, y me gusta mucho el tema, o sea, te sientes uno del lugar, o sea, no te sientes extraño y tal, perfecto para mí. Gracias. ¿Qué aporta en el barrio? Bueno, pues por un lado nos aporta mucho a nosotros, a las personas que participamos, pero creemos que una parte muy buena de esto es que aportamos en el barrio también, ¿no? Por un lado aportamos a recuperar esa parte comunitaria y esa parte de, esa relación vecinal y, bueno, pues tratamos de fomentar eso, ¿no? De estar con la comunidad y que vuelva a resurgir lo que un día fue Rekalde y que era parte de su identidad. Y luego, por otro lado, pues lo que buscamos también es crear una pequeña sociedad en nuestra comunidad, en el barrio, pues donde todo el mundo tenga su lugar, ¿no? Y ese lugar encontrado a partir de relaciones horizontales, de igual a igual, donde todo el mundo puede aportar, donde nadie sobra. Y bueno, simplemente con la participación creemos que podemos conseguir mucho de esto. Muy bien, pues Arkigune de Rekalde. ¿Algo más que queráis aportar? A ver, alguna cosa seguro que tenéis que aportar más o queréis decir. ¿Algo más? Yo he respondido vos. Lo dejamos así. Esto no es una pregunta, es si queréis decir algo. No,
lo que queráis. Yo quiero un deseo para el 2024. Venga. No me lo has preguntado, pero... No sé preguntar. Nada, salud para todo el mundo, un mundo nuevo, sin perjuicios, oportunidades, y no sé, que llegar a algo bonito. Lo que falta de momento es la unidad y nada, oportunidades y sin perjuicios. Gracias. Pues con este bonito mensaje les despedimos. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo bloque de esta asamblea. Para ello, voy a invitar a que suban al escenario el jovencito Ortiz, Fernán Gorras y Fran, nuestro Yeltenman, y agradecer la participación de Silvia, de Ray y de Javi. Sí. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Pues sin más dilación vamos a seguir en este segundo bloque y vamos a hablar de una actividad que se dio durante este año, una actividad arriesgada, aventurera, una actividad que no es fácil hacerla, o sea, son unos héroes los que han ido al Camino de Santiago, que vayan subiendo de si hay... Hemos hecho bajar a Ray y ahora tiene que subir. Bueno, así hace ejercicio. Y, ¿quién más? Y Alfonso, nuestro presi, nuestro presidente. Bueno. Bien hallados, ongi etorri. Vamos a ver qué aventuras nos cuentan estos intrépidos, intrépidas del Camino de Santiago. Y vamos a empezar con Fernando, con su pregunta. Hola. Bueno, ¿cómo organizaste la salida del Camino de Santiago? Lo que es más importante, y en este caso fue que había habido toda una tarea previa de preparación de profesionales. Teníamos una hoja de ruta, Fernando y Marimar prepararon todo el camino, habían ya reservado los albergues, 5 estrellas, alguno de 6, todos muy contentos, y además también tuvimos un trabajo previo, porque era un esfuerzo importante, pues hicimos 3 salidas antes, ¿no?, para coger forma, y así fue que pudimos hacer el camino sin ningún problema, todo perfectamente organizado, y lo pasamos muy bien. Señorito. ¿Dónde? Ah.
Ortiz, vamos a ver. Etapas, no pone, ¿dónde pone? ¿Dónde? ¿Cuántas etapas hicisteis? Y kilómetros, ¿eh? Kilómetros. 5 etapas y 120 kilómetros en total. Y estuvimos andando por La Coruña también. Ahí es nada. Bueno, vamos al siguiente. Sería Fernando. Un deseo para el 2024. Bueno, lo podéis decir si queréis. Después hacemos otra pregunta. Un deseo para el 2024, ya que nos hemos... Para el 2024, pues que tengamos mucha salud y sigamos mejorando, pero que se pueda. Vale. ¿Y qué destacaríais de la experiencia? Porque han tenido que pasar muchas cosas y ha habido ahí mucho aprendizaje. No todos los días se va al Camino de Santiago. El Camino de Santiago es muy bonito porque encuentras a gente de todos los sitios de España y es muy, muy, muy enriquecedor. Yo destacaría que también te sirve como para la vida, ¿no? Que es duro el camino, vas paso a paso y en la vida también son etapas y vas paso a paso. Muy buena respuesta, ¿eh? ¿Fernán? Vamos a tomar un momento, un poquito, vamos a rebobinar un poco. Que del Camino de Santiago hay cosas muy importantes y muy a destacar. ¿Qué es lo que destacaríais de la experiencia del Camino de Santiago? Fran, ¿ha habido algún momento más duro? ¿Qué es lo más duro de esto, del recorrido? ¿Lo más duro? Sí, sí ha habido algún momento duro. Lo más duro es empezar por la mañana, andar a las 9 de la mañana. Para mí lo más duro eran las noches. Había un concierto muy numeroso. Costaba dormir. Eso es verdad. Ah. Pero lo repetiríais, a pesar de estas dificultades, estos sufrimientos, ¿lo repetiríais, lo recomendaríais? Sí, lo recomendaría porque te hace plantearte la vida de otra manera también. Para que conocer gente es bonito el Camino de Santiago. Conoces a mucha gente de todos los lugares de España y del mundo. Y de Europa. Es más, conocimos a unas catalanas que estamos todo el viaje con ellas y aquí Alfonso, el sex symbol, nos ligó las catalanas. Bueno. ¿Tienes algo que decir a eso, Alfonso? No me gusta la privacidad, dejarlo, no. Seguimos con el jovencito Ortiz. Primero voy a hacer una pregunta que tengo yo pensada. Claro. Y luego hago esta pregunta que tengo ahí. Vamos a ver, ¿habéis estado por la Bacoya? No. Sí. Yo os he hecho esa pregunta así porque es el aeropuerto que se nombró cuando estaba Juan Pablo II de Papa, que vino por toda España. Y ahora, Ortiz, ¿haces tu pregunta o quieres que la haga yo? La hago yo. Esa está aquí. Pero muy buena pregunta la que has hecho, ¿eh? De todas formas. ¿Hay alguna anécdota que recuerdéis? Aparte de las catalanas, que es la primera vez que abrazo un árbol y le doy un beso. ¡Ah! Oye, te me has vuelto muy hippie entonces, ¿no? Cultura zen, yoga. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir algo más de esta aventura. Nada, que le recomiendo a la gente que lo haga, que es duro, pero merece la pena. Es una experiencia bonita. Yo lo que no sé es por qué después de esa tan gran experiencia, ¿por qué decidiste volver a Bilbao? Pues bueno, porque nos trajeron, yo me quería quedar en Santiago. Eso digo yo me hubiera quedado ahí a vivir, porque es que esto es toda la aventura. ¿Volveríais a repetir? Sí. Sí. Lo hemos repetido ya. Hemos hecho dos veces lo mismo. Pues nada, pues un fuerte aplauso para nuestros intrépidos, intrépidas. Muy bien.
Bueno, aunque parezca que no, esto ya está llegando a la parte final. Poco a poco estamos llegando. Hay que nos suben sin presentarlos y sin presentarlas. Vamos a hablar ahora de un proyecto también que ha causado mucha conmoción para bien en Bizitegi, y es el Txokogurea. Tenemos aquí a nuestro lado, creo que se están sentando ya, Agus, Piedi y nuestro Antolín Piolín, que estará por ahí. Vale, los tenemos ya sentaditos. Muy bien, Kaixo. En el 2023 se han consolidado los encuentros en fin de semana en el Txoko, un espacio de ocio y disfrute. Contar a las personas en qué consiste y cómo lo organizáis. Como voluntarios, como dice el... ¿Cómo ha hecho? Nada, que en el 2023... Sí, que en el 2023 se ha consolidado los encuentros de fin de semana, ¿no? En el Txokogurea. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo organizáis esos fines de semana de tantas atracciones en el Txokogurea? Bueno, pues ahí cogemos y abrimos los domingos de 4 a 7. Y bueno, ahí tomamos café, jugamos a las cartas, vemos la tele, o si nos apetece igual vemos un partido de fútbol, si nos sale en la tele. Y también pues tenemos, para que la gente vaya al Txoko, hemos anunciado. Y bueno, va mucha gente y que con ánimo que consigan que vaya más gente para que jueguen pues a la dominó, a las cartas, a lo que sea. Muy bien, Fernando, tu pregunta al Txokogurea. Como voluntarias, ¿cómo veis el Txokogurea? ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, a ver, es yo creo que una experiencia como distinta, donde a mí por lo menos me sirve para desconectar de las obligaciones del día a día, y allí lo que hacemos es relacionarnos y sobre todo disfrutar, o sea, ocupar nuestro tiempo de ocio, como decía Antolín, pues o jugando cartas o tomando algo, o viendo una peli con palomitas, o bueno, pues desconectando, ¿no? O hablando una conversación interesante, o en silencio, o leyendo como nos apetezca. Ahora ya hemos conseguido, pues somos más o menos unos 20 socios. Lo que parecía un proyecto muy chiquitín, ahora se va haciendo grande. Y bueno, yo que formo parte de la parte comercial, voy a pedir, en mi deseo, que es que, bueno, pues que os animéis a pasaros por allí, a conocer el sitio, a compartir momentos con nosotras, con nosotros, y haceros socios. Es una pequeña cantidad la que se aporta mensualmente, y ahora os lo explica Gus, que me está pegando. A ver, la cuota es muy, muy pequeñita, muy pequeña, son 2,50 al mes, y hay capacidad para todos. O sea que animaros, sobre todo también la gente de los barrios, da lo mismo, porque yo no soy de Ocharcoaga y vivo en Uribarri, pero bueno, que suban unos y otros y entre todos podamos hacer una gran familia. Animaros todos. Muy bien, ahora va a hablar Ortiz, José Antonio Ortiz. A ver, ¿Cómo organizáis las asambleas del Txoko? Bueno, las asambleas del Txoko las
hacemos pues una vez los miércoles o los jueves, algunas veces. Y hacemos pues temas de lo que hacemos a la semana y parte de lo que hacemos de cómo miramos lo que debemos, las cuotas y los pagos. Y bueno, realmente a ver si se puede conseguir. Realmente lo que se hace ahí es más es observar y conservar el testimonio del Choco y estar más atento a ello. Muy bien, acabamos con Fran. Un deseo para el 2024. Pues... Bueno, nuestro deseo desde el Choco es el que decíamos, que os animéis a participar, a conocer el espacio y haceros socias, socios, que es muy poquito la cantidad que se aporta y mucho el beneficio que nos supone. Sabemos que está demostrado que, bueno, pues que llevar este tipo de ocio viene muy bien para la mente, para la salud mental, para la salud física. Si no, pues no tenéis más que vernos a nosotras como estamos. Gracias y feliz año nuevo. ¡Chalo Berobat! ¡Chalo Berobat! Vale, vamos a ver, que levante la mano, si alguien sabe si hay alguna asociación en este mundo, ya no voy a decir en Bilbao, en este mundo que cuente con dos grupos de teatro. Solo hay una. Besitegi. Pues que entren Kuskurrun y Senbatu. Hay que ver que no tengamos ni unos vasitos de agua para los invitados, invitadas, de vergüenza, ¿eh? Para el año que viene. Bueno, pues qué bonito encuentro, ¿no? Los dos grupos de teatro unidos. Bonita estampa, sacar una foto porque vete a saber cuándo se vuelva a repetir esto. Fernando, empiezas con tu pregunta. ¿Cuánto lleva Kuskurrun y Senbatu actuando? Pues Kuskurrun el año que viene hace 25 años. Senbatu, pues estamos en... vamos a hacer 10 años, creo. Muy bien. ¿Y qué es lo que os gusta del teatro? ¿Qué os mueve? ¿Por qué estáis ahí? Bueno, porque... Es una forma de hacer algo para... Pues es una forma que a mí lo que más me gusta del teatro es que diferentes personas podemos crear algo... Vale. A mí lo que más me gusta del teatro es que diferentes personas, que somos muy diferentes, hacemos una pequeña familia... Y de ahí pues salen cosas bonitas. Ahora sí, Ortiz. Espera, yo voy a hablar, que falta Cloti, ¿vale? Que vale, Cloti. Es la jefa de Kuskurrun Teatro, que no ha podido venir, pero eso sí, lo más importante es lo que ha dicho Desiree. Lo que nos gusta es eso, que salen cosas muy bonitas con poquitas cositas. Entonces, bueno, y queremos, por cierto, felicitar a Senbatu por estos premios que estáis teniendo todo este año. Joder, oye,
qué amistad, qué solidaridad. Muy bonito gesto. Seguimos con Ortiz y su pregunta. A ver, ¿qué es lo que más cuesta en el teatro? A mí, personalmente, aguantar a este. Por lo demás, nada, esto es una maravilla, vamos. No nos cuesta mucho. Posiblemente levantarnos para ir allí. Pero una vez que llegas allí, todo es maravilloso. Vamos, estás con un grupo de gente que les quieres, que compartes con ellos, que creas con ellos, que actúas con ellos, que disfrutas con ellos. Y la verdad que para mí, por lo menos, que ha sido toda una transformación en mi vida. Porque yo, como muchos educadores de calle saben, he vivido mucho tiempo en la calle. Y en la calle, pues mi alma estaba un poquito contaminada, estaba un poquito oscura. No solo por el frío, por el hambre, sino por la gente, la mirada, las palabras que te hacían y demás, te hacen daño. Llegué a Bizitegui, llegué al teatro y mi corazón se empezó a despejar un poquito, se fue aclarando un poquito. Conocí a esta gente maravillosa y bueno, me descontaminé de esa oscuridad que tenía, porque no llegué a odiar a la gente, pero sí llegué a un punto crítico muy malo. Y he vuelto a creer en la gente, a creer en mí. Y solo digo una cosa, el mundo lo hace el amor. Sí, yo solo quisiera agregar que dificultades ninguna, todos son beneficios. Beneficios, evidentemente, hasta inclusive el amor a veces duele, inclusive hasta la felicidad cuesta. Entonces, costes no sé si tendrán, pero sí, todo son agradecimientos y beneficios. Y eso se nos va a quedar de por vida, como bien lo ha explicado Richard. O sea, en nuestras experiencias, en el exponernos a un público, en abrirnos un poco en canal y mostrar esto soy yo, esta pequeña miseria o esta gran persona, soy yo, con mis taras, con mis posibilidades, qué sé yo. Y exponernos acá, exhibirnos y más aún ser valorados, y no me refiero a los premios, me refiero a los aplausos, me refiero a la validación, me refiero al reconocimiento, me refiero al poder ser Iván, al poder ser Richard, al poder ser los veintitantos que somos en Zenbatu, que desde acá queremos compartir el saludo y las felicitaciones para ellos, que muchos estamos pues en diferentes lados, en diferentes historias. Somos todos un grupo y todos lo logramos, todos lo hacemos, y es por eso que hablamos de esta, entre comillas, gran familia, donde Richard es el abuelo, yo soy el hijo menor. Y eso, básicamente eso. Yo opino lo mismo, y aparte que se disfruta, y cuando te aplauden te sientes que has conectado con el público y eso te emociona. Parece que lo recomiendan para la salud, o sea que el teatro. Es que sí, a nosotros lo que más nos puede costar es que estemos todos actuando en el ensayo. Y ahora contarnos vuestro secreto, vuestra pócima, los ingredientes de la pócima mágica. ¿Cómo preparáis los textos y las escenas? Pues mira, los textos los prepara Cloti adaptándonos a nosotros. Y ensayamos, también hacemos mímica, también cantamos. Bailamos, hacemos diversas cosas, no solo ensayar. Muy bien, Desi. Bueno, a nosotros en cambio no nos lo traen hecho. Nosotros nos reunimos todos y elegimos los temas que vamos a tratar, y es todo muy horizontal, muy transversal. Hablamos del tema, le damos nuestras opiniones, nuestras experiencias personales, de amigos, de lo que sea, de lo que hemos visto en la vida, que cada uno tiene su trayectoria en la vida, claro. Y de ahí sacamos las escenas, y de ahí sacamos los textos. La verdad que este solo pinta para darnos órdenes, porque los textos los hacemos todos juntos, o sea, y nada, de maravilla, porque lo hacemos todos juntos y todo, no hay ninguna jerarquía, somos todos iguales y todos aportamos lo mismo. A ver, en Cuscurrum también elegimos todos el tema, pero luego hacemos una adaptación. Sí, bueno, en parte ya me habéis contestado la pregunta, porque la siguiente pregunta que iba a hacer es qué importancia tiene la música y el baile en vuestras obras. ¿Para qué sirven? Pues sirven para, porque es lo que más engancha al público, y sirve pues para que no sea siempre una obra leída, para meter algo de movimiento en las escenas. ¿Zenbatu?
para nosotros la música es la mitad de la obra también, o sea, no solo para que entretenga entre escena y escena, sino porque la propia música dice mucho de la obra, o sea, los temas que elegimos, la música que eligen, es también va junto con la obra, con las escenas, o sea, están en equiparación de decir algo. Sí, pero de alguna manera la compañera también decía como que tiene en cuenta la música que a los actores y actrices que participáis. Sí, para audiencia, por supuesto, también con música es mucho más atractivo el teatro. Silvana. ¿Cuál es el futuro más próximo para Zenbatu? A los Goya y después a los Oscar. El futuro más próximo es, pues imagino que con el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues hacer otra obra distinta, que hemos acabado con la anterior, con nuevos temas y de ahí para adelante, como siempre. ¿Qué pensáis hacer en Cuscurrún para celebrar vuestro 25 aniversario? ¡Sorpresa! ¿Cuándo vamos a saber un adelanto de...? ¿No? No, nada. No vamos a saber nada. Además, es una sorpresa que va a enganchar mucho. Mamma mía. A ver, el 2024 viene con... Viene interesante. Bueno, ¿algo más que añadir? Zenbatu Cuscurrún. Nosotros, Cuscurrún, abrimos el casting porque necesitamos a gente, si queréis venir a vernos. Y si os queréis apuntar, los miércoles en el Centro Cívico a las 3. Sí. Y vamos a pasar por los centros a hacer un casting a domicilio. O sea que, a ver, Onartu, Elejabarri... Bueno, prepararos, ¿vale? Luego cogemos las agendas. Que venga Alfonso, que hace muy bien teatro. Alfonso. A ver. Sí, y Zenbatu cierra el casting. Ya no, ya. Es más, te voy a regalar alguno, llévatelo. Vale, me lo llevo. Eso, llévatelo. Nosotros abrimos y vosotros cerráis. Eso es. Vale. Sí, que pues ya somos suficientes en escena. Tuvimos la oportunidad de compartir el escenario con una compañía de teatro amiga en el Homeless Film Festival y donde éramos 40 en escena y pues mover 40 tela, personas es... Tela, marinera, tela de tela, todo. Tela. Pero muy bien. Pues nada, oye, os invitamos al casting de ellos. ¿Eh? Gracias. Pues nada, eskerrik asko, taldes. Seguir así. Bueno, que llega la recta final de la asamblea anual. Pero aún nos queda alguna cosita que otra. Bueno, seguimos con arte, porque en Bizitegi no solo hay teatro, hay también festival de cine, el Homeless Film Festival. Y hay una persona que ya se está sentando por ahí, que es nuestra invitada. No tenemos ni zumito ni café que ofrecerle, nada. Solo amor de locura feliz. Y es Mónica que nos viene a hablar del Homeless Film Festival. La primera pregunta es la de Fernando. Egunon. ¿Qué valoraciones haces de la octava edición del Homeless Film Festival? Egunon. Pues la valoración que hacemos de esta octava edición de Homeless Film Festival es muy positiva. El objetivo que perseguimos desde Bizitegi al final es dar a conocer y acercar la realidad de las personas en situación de exclusión social y en concreto de las personas en situación de sin hogar al alumnado y a la ciudadanía en general. ¿Vale? Lo hacemos pues a través de estas herramientas tan potentes como son el cine y el teatro y creo que bueno, en ese sentido lo estamos consiguiendo. Nuestro festival, Homeless Film Festival, es muy especial. Y tiene algo en esencia que al final y destacado, que es que las personas son las protagonistas, ¿vale? Tanto en la elaboración, como comentaban también los grupos de teatro, ¿no? Zenbatu y Cuscurrún, en la generación de contenidos y luego en la elaboración de los cortometrajes, pues el diseñar los guiones, generar el contenido
y luego, pues bueno, al final visibilizar y mostrar su realidad en primera persona, ¿no? Bueno, este año a nivel de ciudadanía y alumnado, los alumnos han participado como más de 300 alumnos y alumnas de centros escolares y de la universidad, y a nivel de ciudadanía, en total, pues eso, unas 1.200 personas. Entonces, bueno, los resultados son buenos. Luego también recalcar que este festival se lleva a cabo con la participación de muchas de las personas que estamos aquí, de las personas de Bizitegi, ¿vale? Porque al final necesitamos una implicación y hay un motor. Sí que es verdad que desde el equipo Homeless, ¿vale?, que está compuesto por Esti, por Julen, por Joseba, por Juan y por mí misma, es verdad que impulsamos las actividades a desarrollar, pero al final todas las personas que participáis en los Worganchitos, que sois muchas, tanto los educadores y educadoras, las personas usuarias, la participación de los grupos de teatro de Senbatu y Cuscurrum, que bueno, este año, claro, con la colaboración de Pájaros Locos, Senbatus ha ido a 40 personas y Cuscurrum, que en total son más de 50 personas participando en los grupos de teatro. Todas las personas que participan en los dos talleres de cortometrajes que hacemos desde Bizitegi, ¿vale? Luego también toda la dinamización que hacéis en los centros para la proyección de los cortometrajes que vemos, ¿vale? Pues todas esas personas que participáis. Las personas que participan en los talleres de cortometrajes. La cobertura de Locura Feliz, que también estáis siempre cubriendo el Homeless. Y bueno, y todas las personas que participan de apoyo y en la logística del festival. Así que, bueno, pues eso, una implicación muy grande. Es que participamos, yo creo que para llevar a cabo esto, casi todo Bizitegi, por no decir todo. Así que es que ricasco. Vale, gracias. Bueno, Fran, tu pregunta. ¿Hacia dónde se debería de caminar o mirar hacia el futuro el Homeless Film Festival? Pues lo que he comentado antes, yo creo que mirando un poco al futuro, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que mantener es lo que he comentado antes, la esencia del festival, ¿vale? Que sigan siendo, pues eso, las personas usuarias, las protagonistas de este festival. Y luego una cosa que quiero compartir con vosotros y vosotras, porque es algo que a mí es de lo que creo que más me gusta, ¿no?, que nos digan del festival. Siempre que vienen las compañías de teatro o vienen equipos de, pues eso, de producciones, de los cortometrajes o lo que fuera, incluso también los colegios, las universidades, ellos siempre, bueno, se quedan muy sorprendidos y sorprendidas, ¿no?, con lo que es el festival. Y algo que nos dicen siempre es que este festival, que Bizitegi, tiene mucho alma y que las cosas las hacemos desde el corazón y con mucha ilusión y una implicación tremenda. Y yo creo que eso es de agradecer. Muy bien, Mónica. Tengo algo más mirando al futuro. Pues, ¿sí? Di. Comenta. Sí, respecto al tema de futuro también, yo creo que bueno, seguir incorporando también pues artes escénicas, ¿no?, además del cine y el teatro, como puede ser la música, la danza, yo creo que es interesante. Y luego también el poder hacer partícipes a otros centros escolares, nuevos centros escolares y universidades, ¿no?, otras universidades y nuevas facultades en el festival. Y bueno, y también el buscar nuevas alianzas en el ámbito cultural para la producción de cortometrajes también aquí a nivel local, ¿no?, para luego poder proyectar en el festival. Y bueno, un reto también es, sí que es verdad que en el festival participan muchísimas personas, tenemos un aforo amplio y tenemos una cobertura y una respuesta importante, pero sí que un reto puede ser también a ver cómo llegar a otros colectivos, a otras personas, ¿no?, de la ciudadanía, que a lo mejor no estén tan vinculadas, ¿no?, con el sector social y, bueno, pues eso, como nuestro objetivo de la sensibilización, llegar a más colectivos. De acuerdo, Mónica. Seguimos con la pregunta de Ortiz, que, bueno, tiene que ver con esto también que estás comentando. A ver, ¿qué nos puede promocionar a Bizitegi, el cine o el teatro? El trabajo con el alumnado en los cortos.
como bien han explicado ya los grupos de teatro Senbatu y Cuscurrum, pues ya han contado, ¿no?, todos los beneficios que les aportan, va desde el tema de la creación, ¿no?, de todas las obras, al tema de los aplausos, la validación, el reconocimiento, bueno, muy, lo han explicado muy bien. Luego, a nivel de Worganchitos, por ejemplo, ese trabajo, claro, porque Homeless Film Festival, eso, bueno, ya sabemos desde Bizitegi, ¿no?, que es un trabajo de meses, porque va, hay como diferentes fases, y luego ya en noviembre es cuando se celebran los eventos, ¿no? Pero durante el mes de septiembre y principios de octubre es cuando se desarrollan los Worganchitos en los colegios, que al final esa combinación de, o esa fórmula, ¿no?, al final de convivencia, de encuentro de las personas usuarias y el alumnado a través de lo que es el Work Café, ¿no?, la metodología del Work Café o Worganchitos, como le llamamos, pues es muy enriquecedora para ambas partes, ¿vale? Tanto para nuestras personas usuarias, que son momentos de encuentro, de relación, de poder contar en primera persona, ¿no?, su historia de vida, su experiencia, y es algo también que el alumnado bueno, pues se queda como impactado y valora muchísimo, porque no han tenido tampoco oportunidad de charlar, de hablar, ¿no?, con personas que se encuentran en estas situaciones complicadas. Entonces lo valoran siempre, pues eso, muy positivamente. Y bueno, y luego también, cómo no, como festival y el evento ya, después de todo el trabajo de generación de contenidos, pues bueno, en los eventos, las personas que participar en los grupos de teatro, el poder subir al escenario, ¿no?, y representar la obra y ser reconocidos y los aplausos y esa, como decía Desi, esa conexión con el público, pues es pues todo satisfacción, ¿no? Y luego las personas que han participado elaborando los talleres de cortometrajes, pues también el poder visibilizarse, ¿no?, en la proyección del cortometraje y verse ahí y lo mismo, ser reconocidos y aplausos, yo creo que es una de las cosas también que aporta mucho, ¿no?, a las personas. Para acabar, Fernán. Bueno, para acabar, como no podía ser de otra manera, la pregunta estrella. Estrella. ¿Un deseo para el 2024? Bueno, yo me voy a ir. Un poco yo creo que un deseo sería mantener este tipo de iniciativas en Bizitegi, como estos encuentros que estamos teniendo ahora, todo tipo de encuentros, de convivencia, de iniciativas artísticas, jornadas, etcétera, donde las personas podamos tener relaciones y encontrarnos con otras personas, porque yo creo que al final el generar relaciones positivas, ¿vale?, redunda en nuestro bienestar y en nuestra mejor vida. Entonces yo creo que con eso, satisfecho. Pues muy amable por tu participación, Mónica. Bueno, vamos a... Estamos más cerca del lunch ya, Estamos más cerca del lunch. Y bueno, vamos a agradecer a los participantes de Locura Feliz su gran empeño en esta asamblea. Podéis ir bajando si queréis. Y al público también, a todos vosotros, vosotras. Ha sido muy bonito, nos hemos sentido muy a gusto. Esto no ha acabado todavía, porque ahora dejo los mandos, el control de la nave de Locura Feliz a Antolín. Ahora Antolín va a ser el comandante y yo por mi parte me despido. Ha sido un placer.
Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta asamblea. Y bueno, quiero darle un aplauso para Isabel Paniagua. Que nos va a recitar una poesía en esa asamblea. Para ti, todo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero deciros que he sido una atrevida al aceptar el reto que me planteó Fran. No sé si voy a estar a la altura porque habéis dicho algo, cosas muy hermosas. Nunca he hecho esto. Siempre cuando he escrito una poesía, luego he tenido tiempo para trabajarla. Entonces, yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de vuestras palabras con algo que yo he juntado. Entonces, os pido disculpas si sale como salga. Ya está. Ya que acepté el reto, también voy a aceptar lo demás. Bueno, ahí va. Visitéguis una asociación. Asociarse es juntarse. Es unir cuerpos, manos, mentes, para un bien común, creando vínculos, haciendo caminos donde no había y recorriendo incertidumbres. Manos que hablan de la historia recorrida, manos que hablan de esos pequeños actos que hacen que la vida pequeña cambie y se transforme en vida más grande y más habitada. Bueno, estamos en transición. Estrenamos planes, abrimos caminos nuevos. Tenemos tractores para mover la tierra que pisamos. Y necesitamos viviendas para todos y para todas. También a veces necesitamos alojar a esas mujeres sin hogar y a turistas y que nos enriquezcan el encuentro. También necesitamos ropa que está en la bisidenda, ropa vintage, con 15 años, que es un espacio de encuentro de barrio, de dormir, y hay una actividad donde conocemos y aprendemos. A veces hacemos de psicólogos, a veces donamos ropa y a veces aprendemos inglés y aprendemos a regatear. Jacob, a él le gusta aprender castellano, estar y ver los caminos en el mar y la montaña, y experiencias nuevas en un país diferente. Recalde, la relación vecinal, el proyecto Aurkiegune, unidad en el barrio, en donde no te sientes extraño y las relaciones son horizontales. No te preguntan y tienes oportunidades. Caminos, el camino de Santiago, la tarea de preparar, las etapas, los kilómetros, el ir paso a paso y el concierto de voces. El choco, espacio pequeño, encuentro de juegos, de actividades, observar y conservar, y el ocio viene bien para la salud. Teatro, felicidad, premios, levantarse, gente, corazón despejado, creer en la gente, dejar atrás el alma oscura. 25 años encima del escenario, aplaudir, poder ser un grupo, formar una familia. Ensayamos y nos aprendemos, estrenamos nuevos planes. La música es la mitad de la obra y vamos hacia los Goya. Y los 25 años, sorpresa. Homeless, dar a conocer la realidad de la exclusión social, el teatro, la esencia y las personas son las protagonistas. Impulsar tareas, participar con otros nuevos centros. Y las preguntas estrellas de Ortiz, de la radio, visité como asociación, unir cuerpos, manos, voces, almas, crear vínculos, hacer caminos donde no había. Gracias.
Muchas gracias, Isabel Paniagua. Y ahora, para acabar, quiero invitaros a una actuación de a cargo de Iván Iparraguirre y Cebatu con la música. Sí. Sí. ¿Todo preparado, María? Sí. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. ¡Vamos todos juntos! Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia en esta tierra. Hoy que quiero reírme, si apenas puedo, ya no tengo la risa como un jilguero. Niños del mes de enero, sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría si lo podía? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Yo
sobreviviendo, Muchas gracias a todos y bueno, ¿te falta todavía? El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí donde nunca vi, nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, yo aprendí a querer el perfume que lleva el dolor. En la esencia de las almas, dice toda religión, para mí que es el amor. Después del amor, nadie puede ni nadie debe vivir sin amor. ¡Vamos! Nadie puede ni nadie debe vivir sin amor. Una llave con otra llave. Y esa era mi amor. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Nadie puede y nadie debe. Un aplauso para ellos, que se lo merecen. Y bueno, aquí nos despedimos con unas felices fiestas y un propio año nuevo para todos. Muchas gracias por esta asamblea y hasta el próximo año 1924.